Vamos a probar a Orianna con la build básica. A ver qué le podemos sacar, porque tengo curiosidad. Luden, Lágrima, Rabadón, acabamos Arcángel, nos hacemos... Hostia, es muy tarde, ¿eh? El Orbe del Infinito para robar cosas. Tardísimo, además tengo súper poca penetración mágica, tío. Entiendo que sería así. Probemos a Orianna con la build básica que lleva siempre, a ver qué ocurre. Lulumex, Pusilex. Hostias, durísimo. Me llaman Pusilex. A ver qué tal con el Luden. Hace tanto que no lo pruebo que seguramente me impresione esta partida, ¿eh? Ya os digo. Es muy, 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 muy probable que esta partida me deje un poco patidifuso. Y me da, obvio. No me puede matar, pero me ha dejado para arrastre, la verdad. Ja. ¿Por qué flashearía eso? Porque tengo la bola sin coger, si no la mataba seguramente con el fantasmal. Fue un trade un poco bastardo este, la verdad. Voy a dejar esto así. Ari Flash. ¿Me vas a pushear eso? Uy. Ok, Goret. Está bien, o sea, vas a perjudicar tu propia línea haciendo eso, creo, Ari. Si llega a tener la bola encima, habría hecho papillas a Ari, tío. Es una pena que jugara mal eso. Roto Ari sin maná y sin vida. ¿Cómo se ha pillado ahí a Ari? No acabo de entender. Le voy a quedar por botas rápidamente. Tengo esta línea bastante bien congelada, así que... Bueno, no creas. En realidad está hacia allá, ¿eh? Mm. Le he cogido el pink para poner visión en línea, en early. Ahí va, eso, ¿eh? Ya no sé hacer ni el combo con Orianna, tío. La paso sin jugar un par de días y ya no sé ni qué hago. Duro. Ok. Tengo que subir un segundo nivel la W cuando pueda, tío. Sinceramente, no considero que sea extremadamente troll el hacer un par de levels a eso, ¿eh? Está muerto. El fantasmal... No te va a dejar hacer ahí nada, amigo. ¿Sabéis qué ocurre con las habilidades? Que el primer nivel te dan X más lo que sea de daño. Pero cuando las subes al segundo nivel, por ejemplo, la primera son 60 de daño, al segundo nivel pega 100, ¿no? Vale, la W al primer nivel pega 60, al segundo nivel pega 110, o sea, duplica el daño. Entonces... No sé hasta qué punto podrías montarte... Es que no lo sé si es muy porro o no. Pero juraría que no sería mala idea meter un try a... Oh, tengo aquí un Nautilus chupapingón. Había mesa. Subirse un punto a todas las habilidades y luego empezar a subir sin ningún sentido, ¿no? ¿Nautilus es el jungla? Es el jungla. Que han hecho un cambio de línea, es bastante rarucho, la verdad. Estás todo el rato arriesgando de más, amiga. Me puede venir Nautilus, pero necesito pushar esto, ¿eh? Hostia, es que siempre se me queda la línea perma mega mal, ¿eh? Uy. Mientras no venga, totbe. No me da a dar tiempo a pillar Luden, por lo que voy a ir a lo más seguro y cogerme lágrima ya. No tiene mucho sentido intentar decir, oh, sí, me va a dar tiempo. Tenemos dragón en nada, cojo la build esta y tengo mana de sobra. Ok. Hay que ir a... Sí. A esto.
Pusho esto rápido. Le dejo esto pushadete a la amigueta. Y nos metemos aquí rápido. Estar en dragón está bien, ¿eh? Cura que opinas de Pika actualmente. Y además, la build ha cambiado algo desde que la subiste a Lilith. Sigue siendo la misma build, ¿eh? Con Pike. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Mierda. Hostia puta. Se ha quedado 11 de vida, creo, tío. Qué mala leche. Pero ok, it's fine. Con motivación. Ok, tío. Buena doble. Vale. Genial. Tenemos Ludencio. Joder, qué mierda de línea, tío. ¿Cómo dejo esto así todo el rato? Yo sé, tengo que hacer algún día una revisión rápida al tema de la de gestión de líneas, ¿eh? Ahora cuando haga el vídeo me revisaré un par de recursos que tengo por ahí guardados del old PC, porque es que... Hostia, voy pez de cojones, tío. Pero pez, super pez, ¿eh? Me quedé mimido con el stream puesto. Eso significa que no chillo suficiente. Entendido. A partir de ahora chillaré más. Con simplemente coger esos 84 de oro de la pasiva me vale, ¿eh? O sea, es un minion más. La ulti la tendré en nada, así que... Nos da completamente igual. Dando cuerda. Hago eso o no muere. O hago eso o no palma el amiguito. Me gustaría vaquear. My dudes. No me dejaréis, ¿no? Oh, oh. No, gracias. ¿Vale la pena acabarse el arcángel? Es que el Rabadón tan temprano es un poco troll, ¿no? Voy a pillar los lobitos, me acaba Arcángel. A ver qué tal, no sé. Por probar, ¿eh? Ya os digo. Como lo vamos a completar súper rápido y el Luden da maná y tal, al fin y al cabo seguramente no vaya muy mal. Es la build más básica de Orianna y la que más rentabilidad da por el simple hecho de que es que es muy sencilla de hacer. El escalado que te da el Arcángel y tal es bueno. Si no sabéis jugar Orianna, os recomiendo esta build, ¿eh? Es mucho más sencillita y le sacaréis rentabilidad 100%. ¿Por qué corren? Recoger línea tan... Luego la limpieza de líneas es mucho más grande, ¿eh? El daño no es tan alto, ¿eh? Estoy fijándome que el combo completo no pega tanto con esta build. 4 en top. Píllate eso, ¿eh? Esta gente está pegándose la troleada, padre. Están perdiendo muchas, muchas líneas. Dame oro, guarro.
Adiós, amic. Salutaciones cordiales. Ah. Aquí estoy muerto. Ari, aunque me dé o no me dé el de esto, me va a pegar mil. Me va a pegar mil. Solo con la ulti, el eco y el fuego zorro, me pega mil. O sea, no... Da igual que no me dé nada más. Es lo que tiene Ari. Vale. Ok. Estás inútil, Ari. Podrías pegarte a tope, ¿eh? Una cosa. ¿Eres la Karma...? Ah, no, vale, vale. Vas con... Iba a decir, ¿eres la Karma que iba con corazón de hielo? No os hagáis eso, ¿eh? Con Karma. O sea... A ver, lo puedo comprender. De last item para sacar, pues, ataques pita a un G o a un Yasuo que se acerca mucho a tu carry y tal, pero de first item hacerse corazón de hielo. Hostia, es que no le veo ningún tipo de utilidad de, real, ¿eh? Hay 20 ítems mejores, tío. Os prefiero que os hagáis un ítem de curación o algo así. Si queréis maná, que un corazón de hielo, tío. La Ari no va a intear aquí. Está bien. Luego no os quejéis de que no subís ligas. Yo lo digo de una manera totalmente instructiva, lo de la build. Me parece tremendamente troll hacerse eso. O sea, prefiero hasta un guantelete de hielo. Para intentar dar algo de utilidad y tal, ¿no? Al match. Que un corazón de hielo de primer ítem, tío. Porque te has hecho lágrima corazón del tirón. O sea, es... Es muy complicado sacarle rentabilidad a eso, ¿eh? Muy, muy difícil. Hostia, de verdad, loco. ¿Por qué estáis tan enfermos conmigo? Vete a la mierda, hombre. Que tío, tengo al Teemo pegándome todo. Una Ari pegando flash ulti para matar. ¿Qué es esto? Que tenéis un carry 5-0, ¿eh? También. Y estaba ahí. Amigos, déjenme jugar. ¿Sabes? Me encanta la gente en el chat de Kranix alabando a Lulu, Yumi y Soraka. A ver, ¿qué quieres que te diga? Vale. La metazo al móvil. Kranix es bueno. Kranix por 2. Ya está, ¿no? Ahí había una Zeri. Ya. Ok. Había. Porque ya no hay. Me viene el Teemo en invisible. Ahí está. El tiburón. Esto, una pregunta, de verdad os lo digo, ¿eh? ¿Esto qué es? Lo de tirar flash al aire para matarme todo el puto rato, tío. ¿Qué sentido tiene, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué me odiáis tanto? O sea, por favor, os lo pido, dejadme jugar un game sin tener 37 snipers chupándome el mondongo, tío. Qué basto. Qué basto, tío. Me siento totalmente ultrajado, ¿eh? Es que no juego, tío. Es que no me dejáis jugar. No, por suerte me están escudando y tal. Pero es que si no palmaría, explotaría y haría popo. ¿Sabes? Oye, no quiero perder el tiempo yendo a por... A Ari. Así que si puedo aprovecharlo pillando bufos, mejor que mejor. Esto es más oro del que cogería con la kill de Ari. Así que sin más. La la la. ¿Sí? Another one bite the dust. Con Luden limpias fuerte, la verdad. Vamos, escudete. El tiempo corre. Oh, se le fue la pinza ahí un poquito. Ok. Joder. Dando cuerdas.
tiene flash, ¿no? Ha tirado flash porque se pensaba que iba a tirar flash para matarlo. Entiendo. Vamos a vaquear. Estamos haciendo aquí un aram un poco estúpido. No merece la pena, ¿eh? A ver, el Luden para estompear es muy bueno, la verdad, ¿eh? O sea... overall, entiendo que la gente se lo siga haciendo de primerita. Es muy bueno, tío. Es muy bueno. Qué emocionante. Ese dragón es suyo ya, ¿eh? No les hago ni falta. Se toncio, pero sin tragármelo. Es fine. Ya salía a cuenta, tío. Guardo. Parece que esté jugando una personalizada, no es broma. Podemos acabar ya. En cuanto llegue la línea esta, finiquitamos, yo creo. No me digas más. Ari va a intentar matarme antes de que acabe el match. Ah, no, lo va a intentar. Wait, jeez. Ya me han dicho que erais dos, ¿no? Ahora, en serio. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? Que vas a quedar 1-0-20 y vas a pensar que la build es buena. Entiendo el corazón de hielo por el tema de la serie. O sea, lo puedo llegar a entender, ¿ok? Pero en early tiene tan poca attack speed que no le vas a sacar rentabilidad. Lo digo totalmente en serio. Sobre todo si solo está ella pegando a D. Porque son 4 APs y Zeri además tiene un huevo de escalados de AP. Entonces, si me estás viendo, Karma, por favor, mírate una guía de Karma o algo y rehaz la build. Porque podrías hacer 3 veces más, ¿eh? Si te buildearas bien. El corazón de hielo, cuidado. The last item contra ciertos equipos va bien. Pero en esta partida habrías hecho el triple con otro ítem. El triple. Y son 3.000 de oro. Que en un support no es barato, es caro eso. Entonces, está bien, has ganado, has quedado 1-0-20, pero la build es mejorable, mucho, ¿eh?